こんにちは、キアです文法ですよ文法を一緒に頑張りましょう今日は何ページですか今日は87と88ページです87ページを見てくださいねよろしくお願いしますこれからのポコフォーマルキさ、パラミグストペロネセサリアパラエントローシリタローシアルマノススルクルスルクル。<noise> Son dos hermanos que te van a complicar la vida. Son dos verbos irregulares. Surukuru. Surukuru. El tercer grupo de los verbos es el de los irregulares. Daiyubudes. Solo hay dos. Solo hay dos. Que son suru y kuru. Y son terriblemente útiles. Creo que es el grupo que menos tiempo hay que dedicar. Porque la frecuencia de uso es tan elevada. Que no hace falta dedicar mucho tiempo a pensar en lógica, sobre todo porque es irregular. Así que los presentamos, los memorizamos, entendemos mínimamente que están ahí y seguimos con nuestra vida. <laughs> ¿También Tenemos dos verbos, fíjate: suru y kuru. Prácticamente es, le han cambiado una s por una k, ¿no? Suru, kuru. Exactamente igual. Pero cada uno eh, se flexiona de forma distinta. Así que solo en la forma de diccionario: suru, kuru. Se parecen. La forma más de suru no podemos pensar porque es irregular, es así, te la doy, es shimasu. Suru, shimasu. Suru significa hacer. Es el do, el make, es el hacer, lo que usamos para todo tipo de verbos. Y suru es muy común en esta estructura. Suru hace posible que verbalicemos verbos. Por ejemplo, tenemos la palabra benkyo, estudio. Tenemos la palabra shigoto, trabajo. Tenemos la palabra deeto. deeto es una cita, normalmente romántica, deeto. Y son palabras en sí: benkyo, shigoto, deto. ¿Cómo hacemos un verbo de estas palabras? ¿no? ¿Cómo pasamos de el estudio a estudiar? En japonés dejamos tal cual la palabra benkyo. Que tiene como característica que está compuesta por dos kanji. Fíjate que los otros verbos que hemos visto, hanashimas, yomimas, etc., solo tienen un kanji, ¿verdad? Pero estos tienen dos, fíjate, uno, dos, uno, dos, y esto es katakana, que sería como una especie de kanji porque son términos que vienen de fuera del idioma. Igual que estos términos, benkyo y shigoto, vienen también de fuera del idioma, son importaciones del chino, tal cual, pero pronunciadas a la japonesa. <laughs> es un poco extraño, pero bueno. Es así como se formaron, ¿no? Así que tenemos Benkyo, una palabra que significa el estudio. Estudiar, le ponemos Shimas y ya convertiremos este nombre en un verbo. Benkyo, el estudio. shimas, estudiar. Shigoto, trabajo. Shigoto, shimasu, trabajar. deto cita. Deeto, Shimas. Ir a una cita o salir con alguien, ¿no? románticamente, entendido, ¿no? De Eto normalmente no es una cita con el médico. <laughs> si dijeras, Isa Santo de Eto más, <laughs> sería como, bueno, me voy a la cama el, con el médico, ¿no? Es un poco lo que implica De Eto, ¿vale? Es, es muy personal. Ven que Oshima, y más de Eto más. Teniendo en cuenta, ¿no?, que Suru se usa para esto, podrás entender ahora que se usa. Muchísimo, ¿no? Cualquier nombre, por lo tanto, se puede convertir en un verbo. Así de poderoso es Suru. Kuru no es tan mágico porque Kuru significa venir. Como cuando vas y kimas, vienes, kuru, kimas, ¿no? Y te kimas, vienes. Eh, no tiene mucha magia, es un verbo que simplemente es eso, venir. <laughs> no tiene magia, o sea, no es como suru, que se usa para todo. Eh, kuru es un verbo normal. Eh, yomu, leer, nomu, tomar, kuru, venir. Punto. Pero es irregular. ¿Por qué? Porque es muy común, ¿no? Entonces la fonética se rompió bastante. Kuru la forma más es kimas. Nuevamente surukuru parece que solo hay cambio de s a k. Aquí también, eh, shimas kimas. Solo hemos cambiado la sh por la k. Shimas kimas. ¿Qué significa kimas? Vengo o voy a venir. Es el presente positivo del verbo venir. Kuru. Y la forma negativa suru shimas. Shimasen. Tú dirás, ¿dónde está la irregularidad? ¿No? Porque simplemente han cambiado el más por más ya, ya lo sé. da da No pasa nada. Eh, Estas cosas pasan. Bueno, la irregularidad está en el shi, que ya es bastante fuerte. Fíjate que no hay ningún shi en suru, ¿no? Eh, de suru pasa a shi. Dice, ostras, que cambio más fuerte. De ku, ku, aquí, ¿no? Hay un cambio fuerte, ¿no? Entonces sí que hay irregularidad. Pero bueno, más y más no. shimas, shimasen. Ki más, kimasen. Ah, da yo y desca. Vamos ahora a practicar, por lo tanto, con el patrón que hemos aprendido ya a darle contexto, ¿no? a entender el mensaje. ¿Qué va más? Verbo positivo. ¿Demo? Hasta va más en. Pues vamos a practicar lo que haces hoy, pero no harás mañana. Eh, Practiquemos con. ¿Ven ven o si más? Ya puedes ver que no soy muy fan de ponerle por aquí. El furigana, es decir, la guía fonética a los kanjis. Prefiero que escuches bien, muy atento y entiendas que esto se lee ven y kyo. Ben kyo. Y ya está, da yo. Ben kyo. ¿Sí? Hoy estudio, pero mañana no estudiaré. ¿Qué va? Nan Siempre abrimos el vídeo así, ¿no? Hoy. ¿Qué va? ¿Ven qué Sí, totalmente lícito, ¿eh? ¿Qué va? ¿Ven Demo. ¿Hastaba? ¿Ven qué Pero hasta mañana no estudiaré. ¿Más en? ¿Sí más shimasen. en el qué? ¿Ven qué ¿Ven en? Literalmente, estás diciendo, ¿qué va? ¿Ven qué Hoy hago el estudio. Demo hasta va benkyo el estudio no lo hago, Shimasen. Así que ten un poco de conciencia en estas cosas, porque luego verás que el verbo a veces aparece entre el benkyo, el shimas, o el shigoto, shimas, o el deeto, shimas. Aquí, a veces se le añade una partícula, que es o. Y no entremos aquí en detalle a explicar por qué una cosa y otra, pero esto confunde bastante. Porque dices, ¿qué es? ¿Realmente un verbo junto? O se separa y se usa como si fuera un objeto directo. Bueno, dejemos eso a un lado. Solo entiende que ven, que y en realidad son dos palabras que se fusionan para crear un verbo. Pero que siguen siendo dos palabras. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Vamos ahora con hoy trabajo. Pero mañana no trabajo. Sigo dos y más sigoto sin más piensa en el sigoto sexo sigoto que eh, más demo hasta va sigoto sin totalmente no práctico no aquí va sigoto más demo hasta va sigoto sin más va ven que más demo hasta va ven que podemos incluso imaginar la situación que es cuando realmente entiendes lo que estás diciendo y recuerda que cuando entiendes el mensaje es cuando lo aprendes. Cuando lo entiendes. No solo cuando memorizas así repetidamente. Hay que entender un mensaje. ya están ¿qué va de ka? Te hago una pregunta con el k. ¿Lo entiendes? ¿Qué va de shimasu ka? ¿Demo hasta va? ¿Mmm? デートしますか <laughs> はい皆さんレッスンはここまでです、えー、お疲れ様でした、えー、ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いしますテキスト見てくださいねお疲れ様でした